Bueno, ¿cómo llegaste a ser un virtuoso de las cuerdas, así como lo sos? Después de 40 años de tocar, ¿no? Cumplí 53, toco de los 10. ¿Viene de familia? ¿El amor por la guitarra? Mi padre y mi madre, como un hobby, habían empezado guitarra los dos. Yo tenía 10, 9. Y dos por tres encontraba en la cama de ellos arriba, en la cama matrimonial de mis padres, sabía estar una guitarra ahí. Hasta que un día la agarré y no la solté más. Fue un enamoramiento mutuo. ¿Y fueron tus viejos tus maestros inicialmente? No. Mis viejos, cuando me vieron que empecé a rascar y a molestar bastante con la guitarra, con buen tino decidieron mandarme guitarra. Con una señora que somos muy amigos, que no es tan mayor, que se llama Miriam Barrio Nuevo, que fue la que me enseñó a poner los dedos en la guitarra. Pasaba en el club jugando a la pelota paleta, al básquet, estando con los chicos. ¿De qué escenario hablamos? ¿De Coronel Suárez? Coronel Suárez, sí. Es una vida totalmente normal de niño, pero cuando venía a casa era la guitarra. Era la guitarra. Tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y escuchaba. En aquellas épocas, ser guitarrista o ser músico era medio como ser vago. En la familia había que ser ingeniero, había que ser doctor. Es un bohemio. Era un bohemio, era un vago, un atorrante, un tipo que andaba con... Entonces no estaba súper bien visto en mi familia. A lo mejor en otras familias, si yo no estoy juzgando a otras, pero en mi familia no era como que no era un trabajo ser músico. Y bueno, hice muchas cosas en mi vida, hice muchas cosas, aparte de siempre tocar la guitarra. Pero la guitarra la tenía como... Jamás pensé que yo iba a ser guitarrista de profesión. La guitarra era... ¿Y eso cuándo llegó? Y eso llegó, a los 40 años. Porque yo tuve muchísimas actividades industriales, relacionadas con el campo. Estoy muy relacionado, toda la vida fuimos gente del campo. Y muy relacionado con las actividades. Estudié veterinario, estuve estudiando veterinario. A la mitad de la carrera de veterinario me salió un trabajo de peticero para irme a Estados Unidos y me fui por unos meses y me quedé 2 años. Y volví y seguí haciendo cosas relacionadas al agro. Estuve en la compra y venta de hacienda muchos años. Siempre la guitarra estaba conmigo. Y escuchaba mucho a Eduardo Falú, que me gustaba mucho. Y escuchaba mucho a Carlos Di Fulvio, a Atahualpa Yupanqui. Pero también escuchaba Creedence y escuchaba Pink Floyd. Y, o sea, siempre escuchaba cosas que me gustaran, no me importaba el género.
Uh-huh. ¿Eh? Santana o Hendrix como los grandes guitarristas del mundo, ¿no? B.B. King, y escuchaba muchísima música. Y de ahí salían cosas, ¿no? Y esta samba, la cuartelera, que la lleva, digamos, a la fama de Eduardo Falú, ese es un tema popular, es un motivo popular salteño. Samba, la cuartelera, o llamada la artillera también. Y la lleva Falú y yo la escuchaba siempre, hasta que la saqué de oído. Y cuando fui a estudiar guitarra con este palacio, me dijo, yo sé tocar esto. Y me dijo, bueno, está bastante bien, habría que mejorarla, está media pelada a comparación con la toca Falú. Así que esta fue la primera. Y entonces, en época de pibe, ¿qué te atraía como guitarrista o qué estilo musical? ¿Siempre gustó folclore? ¿Siempre repetía? No, tocaba folclore. Después, por ejemplo, cuando era bastante chico, había un programa de radio en LU 36, Radio Coronel Suárez. Había un tal Zavala, Francisco Tango Zavala. Era un tipo como, que en paz descanse, un tipo como wiki, así que, que sabía. Y sabía mucho, y sabía mucho de tango, y tenía un programa de tango, una fascinación por el tango. Y eso tenía una cortina musical que se llamaba Don Juan, un tango de la década del 20, de 1920, cuando los tangos se tocaban con guitarra. Uh-huh. Y ese tango Don Juan, creo que es de Greco, del compositor Greco, y era un tango que él hacía, y yo eso lo escuchaba y... Entonces iba a casa y me ponía con la guitarra hasta que más o menos lo saqué. Imagínate un paisano del monte santiagueño que apenas sabe leer y escribir, pero que dice poesías muy lindas, o que compone poesías muy lindas. Sí, chacareras. O que habla con mucha belleza, pero no sabe escribir
lo que dicen. Lo que dicen. Entonces, a mí lo que me gusta mucho, que es lo que me apasiona mucho, es escuchar alguna música que me guste, porque me tiene que conmover, si no, no la toco. Me decís, toca Pájaro Campana. No, no. Uh-huh. O sea, lo puedo tocar porque técnicamente no es difícil. Pero los que tocan con el vaso, con esto, bueno, eso yo lo digo que es más show. Es más la parte del show. Yo estoy en la parte de la música, de trato de llegar al alma de las personas. Y cuando estás en un espectáculo y alguien siempre te pide algo, porque te pasa. Y normalmente, siempre, normalmente en los teatros... Siempre al intérprete hay uno que dice, toca tal cosa, o pide tal otra, ¿no? Normalmente en los teatros, que yo toco en teatros más que en... También toco en bares, toco en restaurantes, he tocado, y en Europa he tocado en la plaza, en la Plaza Mayor de España, en los subtes, he tocado por todos lados, en Estados Unidos también. Trato de complacerse a mí, puede sonar egoísta, pero bueno, el músico soy yo. Está bien. Puede sonar egoísta. Trato de complacer si puedo, si hay algo que me piden que me gusta. Me piden Kilómetro 11, por ejemplo, y es súper popular, súper... quemado, que todos lo tocan, pero a mí me conmueve Kilómetro 11. Uh-huh. Entonces hago una versión de Kilómetro 11. O La Comparsita, hago mi versión de La Comparsita. Así que normalmente versiono la música. Yo digo que la mayor recompensa no es la parte del dinero, ni de salir en la televisión, pero la mayor recompensa es la energía que vos ponés cuando tocas, y esa energía que vos recibís en ese calor que sentís a veces, ese calor de la gente en ese aplauso. Así que me despido con un compilado de Piazzolla, que consta de tres o cuatro obras de Piazzolla, todas conocidas. Uno de mis mayores ídolos en la música, Astor Piazzolla. Muchas gracias y hasta siempre.